Lo único que importa es que vamos a estar juntos para siempre. Para siempre. ¡Andrés! ¡Atrás! Él es un delincuente. Yo no voy a permitir que una hija mía ande con un don nadie. ¡Tú no puedes impedir que lo ame! Una hija mía no se va a enredar con un pobre diablo. A mí no me importa que no tenga dinero. La gente vale por lo que es. ¡Suéltelo! Elsa y yo nos amamos. Y usted no puede impedirlo. ¡Vámonos! ¡Hijo! ¡Hijo! Tú y yo vamos a empezar una vida juntos, mi amor. Mi papá no lo va a permitir. No va a dejar que tú y yo seamos felices. Se fue de las manos de la niña, así que se larga el internado y punto. Te va a odiar. No me importa. Prefiero eso a que ande en la boca de todo el pueblo manchando mi apellido. Y si el precio es mandar al fin del mundo, lo voy a hacer. ¡Eres un cobarde! ¡A mí no me vas a hablar así! De verdad, no me gusta nada cómo te trata. Y bájate. ¡Ey, ey, ey! ¿Qué te pasa, eh? ¿A ti qué? ¡Poco hombre! ¡Ay, no, por favor! Estoy casi segura que mi papá te engaña con Ángela. Estamos jugando con fuego. Y a mí me encanta quemarme. ¿Cuánto te extrañaba? ¡Estela! ¡Ojalá te mueras! Eres un riesgo para la familia. No te sorprendas por las decisiones que voy a tomar. ¡Ay, por favor, ayúdeme! ¿Pero yo qué no está pasando? Nunca, no dije que me lleve. ¿Qué está pasando? ¡No, la camioneta! ¡No quiero, no quiero! El doctor Leónidas se va a encargar de borrar de la memoria. ¿Procedemos? ¿Ahora? Mamita, por Dios, ¿qué te hicieron? Si se trata de ayudar a Estela, voy a tomar cartas en el asunto. No tengas miedo, yo te voy a ayudar. Eso, eso, muy bien, muy bien. Quiero ver refundido en la cárcel a Andrés Martínez. La mujer de la que me enamoré es tu madre. Y producto de ese amor naciste tú. No. ¡Me mentiste! Hijo, perdóname, de verdad. Pensé que era lo mejor. Por eso decidimos ocultártelo. Es. Vete. ¿Te pasa que voy a hacer la comidilla de toda la gente en cuanto se enteren que mi marido tiene un hijo con la criada? ¿Creíste que estaba bromeando? Te dije que no te quería en mi cuarto. Lo menos que te mereces por todo lo que me hiciste. Lo mandaste a encerrar porque se enamoró de Elsa. Tú no tenías por qué ayudarlo. Lo hice porque es mi hijo. Eso no cambia nada las cosas. Yo lo quiero lejos de mi hija. Les presento al señor obispo Quiñones y al padre Juan de Jesús. Ellos están de paso y amablemente querían pasar a saludarnos. Mi amor. ¿Estás embarazada? ¿Estás embarazada? ¡Vamos sí, a ser papás! ¡Sí! ¡Vamos a ser papás, mi amor! Nunca voy a dejar que te cases con don nadie. Tú naciste en cuna de oro y mírate, estás casado con a mi papá. ¡A mí no me compares con ese muerto de hambre! ¿Por qué no? ¿Por qué no somos iguales? Arrebatarle el hijo a una madre es inhumano. Más aún con lo que sufrió Elsa para tener a su bebita. La bebé murió. Que Dios nos perdone. Ella nunca quiso deshacerse de ti. Era su vida. Y siempre te va a llevar en su corazón. Que lo perdone Dios. Yo no puedo. Quise ser el timón de tu vida, ser tu dirección. Una llama, una flor, una herida, una confesión. Para amarte en mi tiempo y espacio, ya no hay ocasión. No perdonan la dulce osadía, el rencor.